Jesús. Bueno, como les decía hace unos instantes, una consultora de marketing político, de estudios de opinión pública internacional. La verdad que es un orgullo para nosotros porque los que dirigen esto son argentinos, pero no lo dirigen acá. Están en Miami, están en Panamá, están en Colombia, en Honduras, en Ecuador, en Perú. Y creo que un hombre junto a su equipo que triunfa en el exterior y es argentino, es la verdad un elemento de mucha alegría y de mucha satisfacción para nosotros los argentinos. Le damos la bienvenida. Datamática, Julio Pizzetti. Bienvenido, Julio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Lo conversamos recién con Carlos Mariscal, que es muy lindo lo que ustedes están haciendo. Están llevando la inteligencia, en definitiva, argentina al resto del mundo, ¿no? Y hoy ustedes están instalados en Miami. Bueno, sí, nosotros la empresa nació hace 21 años. 21 años. Salteños, o sea, sos. Comenzamos en Salta hace 21 años y de ahí, bueno, por circunstancias de la política tuvimos que ir a Miami. Y bueno, Miami es la capital de Latinoamérica. Eso significó que podamos crecer en los distintos países. Comenzamos por México y bueno, después una sucesión de elecciones. Hasta que bueno, finalmente estamos en varios países de Latinoamérica. Y este año tuvimos la suerte de trabajar en la elección de Santos en Colombia y de Pepe Lobos en Honduras. Dos elecciones muy interesantes por cómo fueron. En el caso de Honduras, si recuerdan, hubo una situación institucional complicada con el presidente. Sí. Y el caso de Colombia, bueno, también un presidente muy fuerte como Uribe, que se estaba yendo y bueno, se estaba jugando la sucesión. Y a partir de ahí, ustedes deciden empezar a querer entrar en Argentina. Sí, nosotros, bueno, después de tanto tiempo de haber tenido esta fortuna de poder crecer afuera, tomamos como proyecto a Argentina como país, ¿no? Porque si bien originalmente habíamos comenzado en Salta, solamente estábamos en la provincia. De ahí salimos al exterior y ahora, bueno, en vista de las elecciones que están viniendo ya el año que viene y todo el proceso político que se ha iniciado, hemos decidido instalarnos en Argentina, pero ya a nivel país. Qué importante cómo muchos argentinos se están dispersando, inclusive dentro de América, algunos en Europa. Pero, por ejemplo, ustedes estuvieron en uno de los estados centroamericanos. Otro colega nuestro, Alfredo, que durante muchos años fue el asesor principal de medios de Eduardo Duhalde, Verdi, hoy es el principal asesor en ese tema del presidente de El Salvador, por ejemplo. Sí, en realidad, digamos, nosotros cuando estamos en el exterior tenemos oportunidad de encontrarnos con muchos argentinos en puestos claves, ¿no? Nos tocó encontrar argentinos que están trabajando en la ONU, que están trabajando con gobiernos de distintos países y con gobernadores. En realidad diría yo que Argentina es un exportador de conocimiento y afuera somos muy respetados por eso. Sí. Ahora, Julio, ¿cuál es el rol, así la gente un poco entiende, cuál es la función que ustedes cumplen? ¿Cuál es su trabajo en definitiva? Bueno, nosotros, que nosotros lo conozcamos, pero creo que es importante que la gente quede bien claro qué significa hacer o marketing político, qué significa hacer estudios de opinión pública. Bueno, nosotros en términos de lo que comúnmente la gente conoce, lo que hacemos son las encuestas, ¿no? Trabajamos mucho en la parte de encuestas de opinión y en la parte de estrategia de la campaña. El trabajo nuestro está totalmente enfocado a todo lo que es la investigación y la parte del desarrollo estratégico y de encontrar el mensaje para las distintas campañas. A ver, los técnicos ya lo saben, no hace falta que se lo expliquemos. Para el televidente que nos está mirando en su casa, concretamente, a ver, ustedes son los que le dicen al candidato, che, de este tema no hable más, decí tal palabra, desarrolla tal gesto cuando estés en público. Bueno, nosotros en realidad somos los que le decimos a la campaña. Después en la campaña están los expertos en comunicación, la gente que le hace el asesoramiento de media training al candidato. Entonces lo que nosotros establecemos dentro de una campaña son cuáles son los ejes de comunicación, los temas que se van a hablar. Cuando hay un debate se mide el resultado del debate. Entonces somos los que permanentemente
estamos direccionando el contenido de comunicación de la campaña hacia dónde tiene que ir. ¿Y alguna encuesta que se pueda conocer de la Argentina en algún lugar? Bueno, nosotros... Que ya hayan realizado. Estamos sorprendidos con lo que sucedió la semana pasada, justamente. Veníamos midiendo nosotros desde 2008 en Argentina a nivel nacional la imagen del gobierno nacional. Tenía en su momento muy buena imagen. Se sufrió un golpe muy fuerte con aquel problema del enfrentamiento con el campo. Con el campo. Y desde ese momento, hasta hace una semana, el gobierno nacional no lograba recuperar índices de imagen positiva. Si bien había recuperado algo su imagen positiva, pero el balance, haciendo la diferencia entre positivo y negativo, seguía siendo negativo. ¿Negativo qué significa? ¿Cuánto? Y negativo significaba que tenía un 50% o más hace un mes de imagen negativa y un 30% de imagen positiva. O sea que nos estaba dando un balance de 20 puntos negativos. Con la muerte del expresidente Kirchner la semana pasada, ha sucedido un efecto curioso, porque muy pocas veces se ve eso en la opinión pública, donde ha subido significativamente la imagen del gobierno nacional y ha disminuido, ha subido el positivo y ha disminuido el negativo. ¿Y a qué se lo atribuye eso, más allá de la muerte del doctor Kirchner? No, solamente a eso. Nosotros tenemos muy claros que la muerte es algo muy fuerte y despierta un sentimiento y la solidaridad de todas las personas. Entonces, pensar de que alguien puede opinar mal o tomar una posición negativa frente a la muerte es muy, muy difícil. Entonces yo creo que este valor que tenemos hoy de imagen positiva es algo también transitorio, ¿no? Ahora creo que el gran desafío del gobierno nacional es ver si logra mantener eso o volvemos a la situación anterior de perder ese valor de imagen positiva. Me comentaban que un colega de ustedes, el mismo que se encargó de toda la cuestión comunicacional para la ceremonia del Bicentenario, fue el que manejó el mismo tema durante toda la ceremonia del velatorio. Le diría que yo, viéndolo desde la parte campaña, para mí la comunicación fue perfecta. De hecho, creo que hubo una gran puesta en escena de lo que fue toda esa comunicación. Nadie vio, por ejemplo, una foto de Néstor Kirchner muerto. La transmisión estaba centralizada en un solo equipo de cámaras y de ahí se vendía, se distribuía a todos los canales. Solamente el micrófono y la cámara del canal oficial. Desde el punto de vista de la comunicación política, fue impecable la transmisión, ¿no? Todo el contenido del armado de la comunicación. Para finalizar, estimado Julio, ¿cuándo cree usted que va a empezar a manejar la idea de instalarse en el país? No, nosotros ya estamos trabajando en eso. Ya estamos trabajando acá. Perdóneme, ¿sí? un segundito, Alfredo. Porque atrás de cámara ya tenemos los posibles, potenciales clientes de la empresa suya, mi amigo. Acá tenemos al concejal Verdini de La Matanza, la diputada Mónica López de Provincia de Buenos Aires y al diputado nacional por La Rioja, Julio Martínez. Ahí ya tiene tres clientes potenciales tras de cámara. Sí. Bueno, no, nosotros ya estamos en Argentina. De hecho, ya estamos haciendo algunos estudios. Y tuvimos que inclusive detener algunos estudios que estábamos haciendo porque la semana pasada cambió totalmente el escenario, entonces ahora hay que esperar que se restablezca, ¿no? Pero ya estamos en Argentina y ya estamos trabajando acá. Datamática, ¿qué significa? Uy, es una historia que en realidad con mi socio no sabíamos qué nombre ponerle a la empresa. Y teníamos que entregar nuestro primer trabajo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, después de una larga conversación pusimos ese nombre, no nos gustaba, y dijimos, bueno, está bien, pongamos ahora, después lo cambiamos. Y no lo cambiaron más. Y nunca más lo pudimos cambiar. Gracias, Julio. No, gracias a ustedes. Y suerte en el país. Gracias. Julio Pizzetti, Datamática, expertos en marketing, comunicación y estudios de opinión pública. Enseguida volvemos.